nombre es Karim, tengo 39 años. Vivo con mi esposo, mi mamá, mis dos hijas y me dedico a rescatar animalitos que se encuentran en mal estado de las calles. Los encuentro abandonados, heridos, mala situación. Los curo, los rehabilito y los pongo en adopción para que vayan a buenos hogares. Me dedico a esto hace ya como 4 años, más o menos. Desde pequeña he tenido animales, toda mi vida he tenido. Me he criado con animales, mi mamá siempre ha tenido perritos, gatitos. Mi mamá, en el taller que tenía mi papá arreglaba refrigeradoras y teníamos este perro Motino y Bomba. Motino era bien agresivo, mordía a la gente. Bomba murió de hepatitis. Mi mamá protegía animalitos en la calle también. Cocinaba y les llevaba comidita a la calle, servía animalitos en la calle. A varios alimentaba. Yo la acompañaba y yo siempre he visto eso. Mi mamá me ayuda con lo que es la limpieza y es la que se queda mayormente cuando yo tengo que salir a hacer las compras. Entonces ella se queda viéndolos, atendiéndolos, porque tampoco se pueden quedar solos mucho tiempo. Antes de tener a los animalitos, trabajaba en una empresa. Y mi mamá se quedaba cuidando a mi hija, la más pequeña. Tenía gatos, pero tenía pocos, tenía 4 o 5, más no. Ahora tengo más, cerca de 100 aproximadamente. Perros tengo algo de 23. Palomas son algo de 8 más o menos y 3 gallinas. ¿Cómo va mi papá? Ábrete, pues chica. Aquí ya tienes, ¿no? Eso no quieres comer. Todos los animalitos tienen nombre, tanto gatos como perros. Unos tienen nombres totalmente extraños, pero todos tienen nombres. Ella es Uni, desde Fly, Filemona, Tigrilla Enana, Candy, Blanca, Tricolor, Gelatina, Niñita, Peluchín. ¿Qué haces? Diario me levanto a las 6:30 de la mañana, llevo a mi hija, la más chiquita, al colegio, de ahí me voy al mercado. El mercado queda a 5 cuadras de mi casa. Compro todo lo que es el alimento, las cabecitas. Comida balanceada de los perros, comida balanceada para los gatos y maicito para las palomitas que también tengo. Llego a mi casa. Pongo a sancochar mis cabezas. Tengo que esperar a que enfríen. Mientras enfría estoy entrando a la computadora a ver si alguien desea adoptar a un animalito o alguien desea apoyar con lo que es la comida, que es el tema más complicado, ¿no? A la hora que ya les voy a dar de comer, separo a los gatitos en un cuarto aparte, les pongo su alimento y tengo que sacar a todos los gatos a un lado y los perros a otro, porque si comen juntos, los perros podrían atacar a los gatos. Entonces, ya con los perritos afuera, me ayuda mi hija en este caso, ella con dar de comer a los perritos, se sacan los piquitos de las cabezas porque eso no lo pueden comer, les hace daño. Y se saca una partecita que es como una carnecita que tiene la cabecita, que es para los gatos más pequeños, que son los que necesitan comer más proteína. Y se les da de comer a todos.
Zeus. Ya nadie más guarda eso, ya. Oye, Yera, me robó la Eva Guadalupe, Yera me robó la cabeza que me está. Una vez que todos ya comieron, me toca cocinar para nosotros, para las personas, ¿no? Cocino, comemos todos y de ahí pues otra vez soltar a los gatos, que ya están, ya deben haber terminado su comida y ya todo vuelve a la normalidad. En lo que respecta al dinero, mayormente es un promedio de 70 soles diarios que se gasta, porque no solo es comida, es también artículos de limpieza, se necesita lejía, se necesita bolsas de basura, son varias cosas adicionales, ¿no? Que se necesita para la limpieza, porque la limpieza también es importante. En lo que respecta a medicinas, yo compro en las tiendas de medicinas veterinarias, compro todo lo que son productos para tener yo misma y yo misma aplicarles. Sé de veterinarios que dan un diagnóstico en donde el animal dice ya no da más. Y yo, ¿qué? No, ni hablar. Y el animal ha salido y ahora está medido. A veces ha habido casos en que gente me ha llevado, vecinos relativamente un poquito alejados, me traen animalitos envenenados, me traen animalitos con sarna. Yo los curo y sin cobrarles nada. Lo único que les pido a veces es que me traigan jeringas, porque a veces no tengo las jeringas para inyectarlos. Pero me dicen, ¿cuánto es? No, nada, llévalo nomás, ¿no? Porque... bueno, eso se trata, ¿no? De ayudar. Dicen que mejor debería ayudar niños en vez de ayudar animales. La gente no respeta a los animales, no les dan su lugar. Lo que me llevó a mí a comenzar a rescatar animalitos es verlos a veces en las situaciones en las que la gente los abandona. Me siento orgullosa de la labor que hace porque no tiene límites a comparación de otras mamás que siempre a sus hijos no los dejan ser. Y si les nace ayudar a un animal, siempre les ponen trabas. En cambio, ella no. Más bien, ella, si en algún momento yo le he pensado a veces porque he dicho no, y si pasa esto y pasa el otro, más bien, ella como que me ha reforzado la idea de pensar en que no, siempre se puede hacer algo. Yo me siento bien haciendo lo que hago. Y siempre que veo un animalito así en alguna situación, yo lo voy a rescatar, no lo voy a dejar ahí nomás.